¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a este nuevo video. Este video para mí es muy especial por los temas que vamos a tratar aquí, la plática amena que vamos a tener, mi querido Marco. Hola Pepe, ¿cómo estás amigo? Y yo. ¿Qué onda Marco? ¿Cómo estás? Pues muy bien aquí. Muy a gusto de tenerte aquí conmigo en la casa, que es tu casa. Muchísimas gracias. Hace años que nos vimos. Sí, ya tiene... Como 2 años mínimo. 2 años. Que platicamos y apenas ahorita se está concretando nuestro sueño. Así es, Pepe. Oye, tienes un acuario espectacular, mi querido Marco. Precioso acuario. Quiero que platiquemos para que la gente vea, porque esto para mí es una obra de arte. Gracias, Pepe. Y hay muchas cosas que vemos superficialmente y que no las tomamos en cuenta. Claro. Muchas de ellas ahorita me di cuenta de lo que me estabas platicando. Sí. Los detallitos, por ejemplo, de la luz rosa y ese tipo de detalles. Exacto. Pero si quieres vamos platicando poco a poco. Es un acuario boyu. Es correcto. Este ¿De es cuántos bollo? Litros, Marco? De 247 litros, para ser exacto. Uh-huh. Pero pues obviamente ya con todo lo que se le ha metido, pues es un poquito menos el volumen de agua. Tiene alrededor de 20 kilos de sustrato. Las piedras más o menos serán otros 4 o 5 kilos. Y pues obviamente toda la densidad de plantas y demás, pues baja un poquito esa cantidad, pero pues con los filtros y con todo lo que tengo, pues se mantiene en perfectas condiciones para la cantidad de peces que tengo, ¿no? Sí. Que son ahorita 5 ángeles, alrededor de 18, 17 cardenales, también más o menos esa cantidad de nariz de borracho. Por ahí hay 6 apistogramas de 2 especies distintas, hay 3 apistograma viejita, 2 apistograma trifasciata, y tengo por ahí también un motocinclus y 2 coridoras, una punctatus y una panda. Veo que enfatizas mucho en los apistogramas. ¿Qué tienen de especial, Marco? Lo que pasa es que son especies que antes casi no veías aquí en México. Okay. Que realmente era bastante, bastante difícil de conseguir. Casi, casi eran de captura salvaje y tenías que mandarlos a pedir de Perú, de Panamá, de por allá, ¿no? De algún criadero que estuviera allá y que te los mandaran. Ahora ya no, ya hay criaderos aquí en México que lo están reproduciendo precisamente. Pues ya son peces que no son tan difíciles de mantener, que no es ya cuestión de pura gente experta para tenerlos, sino ya es mucho más sencillo, ¿no? Ya es como con los cardenales, que también son de criadero, los nariz de borracho, ya es muy fácil. Igual los ángeles son de criadero. Aquí hay 2 ángeles, bueno, este que estás enfocando es un ángel koi. Sí. Por allá están una pareja, hembra y macho, de Blue Ghost. Y son esos precisamente. Blue Ghost, porque ya no tienen prácticamente rayas en el cuerpo, que esos son los Blue, el ángel Blue normal. Este se llama Blue Ghost porque ya no tiene las rayas. Y los Sunset, que pues sí parece un atardecer, ¿no? O sea, la coloración que tienen, son 2 machos. Ahí andan los dos aquí. La parejita gay del acuario que nunca se separan. Ah, o sea, ya tenemos aquí pareja LGBTTWZ. Sí, esto totalmente incluyente aquí. Okay. ¿Qué onda? Pero sí, mira, ellos siempre están juntos, aunque se pelean, luego andan andando otra vez juntos y demás. Pero se adoran. Exactamente. Ellos sí ya hicieron pareja, pues como no sé si sabías, pero son monógamos, ellos ya son pareja de por vida. Ok. Y pues este pues, se quedó chiflando en la loma porque ya se formó otra pareja y que después verás que tengo ahí una parejita formada que están reproduciendo precisamente sus crías ya aquí en casa. Esencialmente, Marco, ¿qué estamos viendo? Pues es un aquascaping de diseño triangular. Aquí viene en caída desde la de izquierda a derecha, más o menos lo que se intenta lograr. O sea, hace esto. Exactamente. Y es un nature aquarium o acuario natural, y que se trata de hacer una composición con piedras y madera. No es como tal ni pura piedra ni pura madera, sino es un nature aquarium más enfocado
a resaltar las plantas y los peces, que el hardscape como tal, así se le llama al esqueleto, digamos, todo lo que no está vivo, que son las piedras, el sustrato y, el, y los troncos, se le llama hardscape, y todo ese nada más es, digamos, que un complemento. No es así como que la pieza central, como en el Iwagumi, por ejemplo, que es pura roca, en el Ryuboku, que son puros raíces, y diferentes estilos más, que podría estar aquí toda la tarde hablando de estilos, pero pues este en específico, eso es lo que es, ¿no? Un estilo triangular de Nature Aquarium, y pues tiene diferentes tipos de plantas, plantas de frente, que son las tapizantes, que es Sagittaria subulata, Hydrocotyl tripartita. Tiene ya plantas de segundo plano, que vienen siendo la Samulus valerandi, la Nubia nana, otro poco más de Anubia petit, de helecho Windelob, y ya las de tercer plano, son las que las últimas que componen el aquascape, ya son las valisnerias, que son las más altas, la Cryptocoryne brown, y una Rotala rotundifolia en la parte de atrás, y una espada amazónica redocelot, que está ahí atrás. ¿Qué es esta de aquí? Y esta también, aunque no es de frente, evidentemente, porque es alta, te crea un poco de contraste y de sombra en el aquascape, y entonces es una Tiger Lotus o Nymphea Lotus, y esta es la que le da un poquito de efecto de sombra, ¿no? Y que hace pues como un punto para resaltar ahí de ese lado, y que puedas como que enmarcar el aquascape. Es un contraste más dentro del paisaje que estamos viendo. Exactamente. O sea, es un complemento. Exacto, esto es parte de la composición. Exactamente, para tratar de enfocar el ojo en donde te gusta, ¿no? Que es, obviamente, este tercio del acuario, que es lo que más llama la atención cuando primero entras. Y todo lo demás está acomodado para que vayas descubriendo poco a poco los detalles del paisaje. La complejidad de las plantas, Marco, ¿esa ya tú la decides, o este tipo de paisajismo, tú decides qué tipo de plantas son las que vas a poner? Pues sí. ¿O hay un no, mira, una regla? Es completamente libre, o sea, yo podría tener uno con puras anubias, puros helechos, plantas fáciles, y obviamente sería un acuario que a lo mejor ni siquiera necesitaría CO2, ¿no? Pero realmente tú decides hasta qué grado quieres llegar. Este sí es un acuario no tanto high-tech o low-tech como lo manejan ahora, sino más bien es un acuario de alta energía. ¿Por qué? Porque estás ocupando ya la inyección de CO2, una gran cantidad de watts para las lámparas. Entonces ya la energía que estás utilizando para mantener el acuario es mucha, y la energía que consume por el volumen de plantas pues es bastante. Entonces, todo eso tiene en cuenta para las plantas que tú vas a meter. Si yo quisiera meter plantas más exigentes, perfectamente las soporta, porque pues tiene bastante buena iluminación y tiene su inyección de CO2 y demás. Y si tú ves, no, te dicen, no, es que las anubias sí aguantan en un tanque sin CO2. Y, no, sí, claro que sí, y con poca iluminación, claro que lo aguantan. Pero tú ves la manera de prosperar de una anubia con todo lo necesario, porque aparte obviamente lleva sus fertilizantes y demás. Lo de las plantas es completamente personalizable. Okay. Tú puedes escoger la planta que quieras, pero siempre va a haber de bajos, medios y altos requerimientos, y con base en eso debes de dimensionar tu equipo, ya sea de baja energía o de alta energía. La complejidad de mantener una planta también nace en los colores, por ejemplo. Claro. Como claro. Esta, me refiero a esta, por ejemplo, que tenemos aquí. Sé que no es una planta sencilla. No, o sea, puede ser sencilla, pero que saque ese color tan rojo, eso es donde ya entra un poquito más la cuestión de la lámpara, de los espectros que tú manejes en tu lámpara. Porque muchos te van a decir que sí, efectivamente con un espectro blanco, pues vas a tener toda la capacidad de crecer plantas y de que estén bien y que estén saludables, sí puede ser, pero si tú ya le empiezas a meter el famoso WRGB, que es lo blanco, lo rojo, lo azul y lo verde, es cuando realmente vas a manejar diferentes longitudes de onda que las plantas aprovechan de distintas maneras. Te lo van a agradecer. Entonces, realmente
la que está muy, muy enfocada, digamos, al crecimiento saludable de las plantas, que es el espectro rosa, que ya se le llama en este ámbito el full grow. Okay. Ese espectro es muy importante para que las plantas crezcan rápido, crezcan sanas. También el azul es muy, muy importante, pero siempre debe ser en menor cantidad. ¿Por qué? Porque si tú dejas mucho tiempo el azul también lo aprovechan mucho las algas. Entonces vas a tener un algario, ¿no? Si tú pones puro azul, pues evidentemente las plantas no van a tener el rosa, no van a crecer y pues se van a venirle los problemas de alga. Y el verde, pues obviamente ayudas mucho también a levantar la tonalidad de las plantas y pues visualmente ya tienes un equilibrio de tonos que pues es muy agradable a la vista. Y también tus peces van a resaltar mucho con este tipo de lámparas, que ya son las más nuevas en el mercado, y pues es muy bueno. Y obviamente también tener un fotoperiodo bien controlado, ya todo el equilibrio, ¿no?, que necesitas, porque esto la gente lo ve difícil, realmente no lo es. Simplemente es encontrar el equilibrio de tu acuario y pues hacer tu rutina de mantenimiento, cambios de agua, abonado y todo. Porque pues sí, o sea, muchos dicen por ahí que a lo mejor las plantitas nada más pueden crecer con la popó del pececito, ¿no? Pero no es cierto. O sea, para que tú tengas un mejor acuario, pues, y un acuario de verdad que luzca, pues sí debes de tomar en cuenta qué nutrientes le hacen falta a tus plantas y saber más o menos observar con el crecimiento para que tú entonces empieces a editar conforme a lo que va necesitando tu acuario. Buscar ese equilibrio y buscar siempre tener el ojo bien vigilante para saber qué es lo que puede estar fallando o sobrando en el acuario. Nos muestras tu iluminación, que es algo que me sorprendió, porque es de la más alta tecnología de Alemania, ¿no? Llegaron directamente. Dale, más o menos. Y no, sí me sorprendió. No, muéstrales. Realmente yo la armé. Son las típicas barras LED que venden en el centro. Exactamente, son barras para negocio. Ajá. De 18 y 20 watts. Y nada más es poner el arreglo más o menos ahí bonito. Obviamente requieres bastante potencia para poder tener la tapizante y todo lo demás, pero pues aquí con esto es más que suficiente y ahí se ven los resultados. ¿Qué espectros son? ¿Es la luz blanca? La luz blanca. Sí. La luz rosa. Ajá. Le voy mezclando los blancos para que se haya una mejor mezcla de colores. Sí. Está el azul, el blanco cálido y el verde. Y me comentabas algo muy importante, porque no es nada más colocarlas así por colocarlas. Por ejemplo, dices que las blancas se colocan estratégicamente para que haya una mejor distribución y mezcla de colores, y la rosa adelante por... porque es la que más le va a llegar al fondo a la tapizante. Entonces voy a mantener la tapizante creciendo con un nivel bastante bueno, porque si tú le quitas esa luz, la tapizante la va a empezar a buscar y se va a levantar. Okay. Y después vas a tener las hojas muy largas, o la alfombrita la vas a tener muy, muy gruesa. Y el hecho de tú ponerla en la parte de enfrente provoca que la planta se mantenga ahí como que al ras, podría decir. Porque le está llegando buen espectro de luz. ¿Y la rosa es muy importante para ese tipo de planta? ¿En especial? En especial sí, porque pues te digo, o sea, aquí lo que yo busco es que la tapizante siempre esté en óptimas condiciones, pero realmente le beneficia a todas. Todas aprovechan el espectro rosa para lo mismo, para crecer. Aquí lo que hiciste es ponerla enfrente para que ella no tenga el pretexto de buscarla y crecer de más. Exactamente. Okay. Porque las demás la alcanzan sin problema porque son ya de tallo, están más arriba en la composición. ¿Podemos hablar de todo lo demás? ¿Filtración, alimentación, claro, aditivos? Sí. Sale. Mira.